Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a este su canal. El día de hoy les traigo un videito más y para mí es un gusto poder estar aquí platicando un día más con ustedes. Y bueno, por el título ya se dieron cuenta que hoy vamos a platicar lo que sí y lo que no de Avon. Pero en esta ocasión les quiero como que platicar un poquito de qué se trata este tipo de videos, ya que son como que nuevos en mi canal y sobre el concepto que yo les voy a estar dando. En este caso se van a tratar de lo que sí y lo que no y lo que más o menos me ha funcionado o lo que me gusta de Avon, ya saben, en base a mi experiencia, a mis gustos, a mis necesidades y todo eso. También aclarándoles que pues es de manera muy personal y en mi percepción sobre los productos que yo les voy a estar mostrando. Ya saben que algunas pueden coincidir, algunas pueden diferir de mis opiniones. Esto es más que nada como dejándoles aquí mi opinión sobre estos productos. Y bueno, en esta ocasión voy a empezar con ustedes mostrándoles los productos que al menos en mi experiencia me han funcionado o me han gustado. Hoy solamente les traigo como que tres productos de cada cosa. Entonces, me refiero a los productos que sí, les traigo tres, productos que no, les traigo tres y productos que no, me parece que nada más son dos o uno. Lo que menos nos llega a gustar, pues siempre es minoría. Siempre nos terminan enamorando algunos productos y bueno, voy a comenzar platicándoles sobre alguno de ellos. El primer producto del que les voy a hablar es esta mascarilla facial de limpieza profunda, que es de la línea Clean Solution, me parece que se llama, que aún viene en este empaque porque me parece que ya también cambió el empaque. Ya estoy a nada de terminármela. De hecho, pues me resistía un poco a terminármela para poder hacerles este video y pues mostrarles cómo es el producto, el contenido. Este es así, se siente como una arcilla, pero esta me encanta porque tiene unos mini gránulos que ayuda a exfoliar la piel, y esta yo la uso más que nada en esta zona de aquí, que es donde como que se acumula más la suciedad del día a día. Entonces es donde yo más la he llegado a usar. Bueno, de hecho sí me la aplico en toda la piel, pero es donde de verdad me causa como que una mejor sensación de limpieza en la parte de la zona T. Este es uno de los productos de Avon que más me han gustado, esta mascarilla facial. Les comento que creo que ahora ya cambió de presentación, pero pues se llama igual. Si no mal recuerdo, se sigue llamando igual. Y me gusta mucho, esta la deja secar de 15 a 20 minutos aproximadamente, te la enjuagas y pues te deja una sensación de limpieza en la piel, aparte de que les digo que es como entre que una arcilla y un exfoliante. No tienes que tallar muy fuerte, pero sí tiene unos mini granulitos que sí ayudan a exfoliar y por eso es que me gusta mucho, porque realmente siento que mi piel la deja limpiecita. Y su costo ronda de entre los 80 a los 120 pesos aproximadamente. Entonces es un producto pues accesible. El siguiente producto del que les voy a estar hablando y mostrándoselos a continuación es un producto que se tiene que usar día a día, pero que en ocasiones no estamos tan acostumbrados a utilizar. Y bueno, les hablo de este protector solar que es de la línea Anew. Este tuve el gusto de que me lo obsequiara la marca de Avon hace un año en un evento que se llama los Beauty Blogger Awards, algo así. Entonces yo asistí y dentro de mi canasta o mi bolsa de regalo venía esta. Yo nunca me había llamado la atención pues de Avon probar protector solar y me llevé una grata sorpresa al utilizarlo. Lo estuve utilizando algunos días porque de hecho aún tiene, más o menos tiene por aquí, y me gusta porque siento que no es pesado, al menos en mí se absorbe rápido y no me deja tanto esa sensación como grasosa en la piel. Tampoco te deja esa sensación blancuzca o como de ese efecto blanco que dejan por lo regular todos los protectores solares.
y este dice que tiene un factor de protector solar del 50. Creo que es bastante aceptable y es de 50 mililitros. Yo lo estuve checando en catálogo y viene como en 150, 200 pesos aproximadamente, en esos rangos me parece que anda. Y es un protector que al menos a mí me ha gustado mucho y que también no, pues ya no le he dado más uso porque no me lo quiero, no me lo quería terminar para podérselos mostrar a ustedes y platicarles sobre de él, porque la verdad considero que es uno de los productos que más valen la pena de Avon. Y bueno, este es el segundo producto que sí me ha gustado de Avon. Del último producto que les voy a estar hablando, que sí me ha gustado de Avon, es un producto pues muy básico que tal vez algunas personas pues no están igual muy acostumbradas a usarlas, pero a mí sí me gustan mucho porque pues ya se los he comentado creo que en videos anteriores, mi piel es muy seca, entonces necesita mucha, mucha hidratación. Y les hablo de las cremas para manos y en este caso es esta que es con el ingrediente de plátano. Que esta, ay, realmente huele delicioso, dulcecito, como atalcadito, no tanto como a plátano, pero sí huele muy rico. Esta también ya estoy a nada de terminármela, ya está vacía, ya está a nada. Al principio como que a mi piel le cuesta adaptarse a los productos, entonces al principio pues de empezármelos a aplicar, me tengo que echar como de 2 a 3 veces los productos, pero ya después de ahí mi piel la aceptó bastante bien y ahora es una de las cremas que más me ha gustado para manos, ya que también por el empaque es muy fácil de llevar en pues en la bolsa, en la mochila, a donde ustedes vayan para que puedan estarse humectando la piel de las manos. Pues no hay mucho más que decir sobre crema para manos. Más que yo siento que con que te hidraten están súper bien. Y bueno, por el costo me parece que igual anda como entre los 50 pesos, 70 aproximadamente. Y bueno, esos son los productos que a mí sí me han gustado o me han funcionado de la marca de Avon. A continuación les voy a mostrar los productos que no me han gustado o no me han funcionado de la marca. Espero que pues nadie se vaya a sentir como ofendido si alguno de ustedes sí les ha funcionado, pero ya saben, este es solo como platiquita para divertirnos, para entretenernos y para saber de cómo les funcionan a los demás los productos que posiblemente ustedes también ya hayan probado. El primer producto del que les voy a hablar que no me funcionó es una máscara para pestañas, que es esta. Se llama, es de la línea MAC. Se llama Big and Stream. Es esa. Es el empaque anaranjado. Cuando yo la vi al principio, pensé que me iba a encantar por el tipo de cepillito, ya que el cepillo pues es mediano. La forma se me hizo muy curiosa. Y pues la fórmula no se ve como tan pesada. Pero no. No sé si tenga que ver que mis pestañas pues no sean rizadas naturalmente. Yo me las tengo que rizar para que me quede un efecto bonito en las pestañas. Entonces, esta máscara para pestañas lo que hace en mis pestañas es bajar el rizo. Me las deja totalmente así de aguacero, horribles. Sí las deja separadas y bonitas, pero por el solo hecho de dejármelas hacia abajo pues no. No es un efecto que a mí me agrade. Les comento que probablemente sea porque mis pestañas no son rizadas de manera natural o no nací con las pestañas rizadas, quizás. Es por eso que no me funciona este producto. No sé si alguien más ya lo haya probado y si le sirva, si le funcione, porque a mí no. Y yo también le traté de dar como que varias oportunidades. De hecho, me la llegué a aplicar sobre otra máscara para pestañas y aún así me bajaba el rizo. Entonces se me hizo curioso porque pues la fórmula no se llega a ver como que tan pesada, pero entonces supongo que si es pesadita la fórmula porque me baja el rizo. No sé, tampoco es que sea yo tan experta en máscara para pestañas.
Pero bueno, esta fue mi experiencia con la máscara para pestañas que se llama Big and Extreme de la línea MAC. Otro producto que nunca me terminó de encantar, ni de gustar, ni de nada, es esta crema que es todo lo contrario a lo que les mostraba de esta que es para manos, que sí me llegó a gustar. Esta es una crema corporal que también es de plátano. Ya prácticamente está nada de que me la termine. Y me gusta mostrarles los productos ya casi cuando me los voy a terminar, porque de esa manera siento que les puedo comentar más y no nada más como que una opinión al aire o por encima, sino que ya más con argumentos concretos y ya que le di mucho uso, muchas, muchas oportunidades. Y bueno, pues con esta crema lo que me pasó fue que si es una crema corporal y todo eso, de hecho aquí en el empaque dice que es una body butter o como se pronuncia, que yo lo he buscado o tengo entendido que es como una manteca corporal, algo así. Pero pues ya en español dice crema corporal únicamente. Bueno, yo al principio pensé que esta cremita me iba a encantar porque les digo que tiene un aroma muy rico, dulce. No precisamente a plátano, pero sí le da un cierto aroma. Esta crema lo que tiene es que es muy pesada. Muy pesada. Entonces yo me la aplicaba en las piernas porque es donde más la ocupaba. En las piernas y me dejaba esa sensación como mate, pero no es que yo quisiera ese efecto mate, sino que no sé si al ser bastante pesadita la crema, porque pues sí tiene una consistencia así de pues algo pesadita, no me terminaba de humectar, me tenía que aplicar varias veces pues esta crema en la piel y no sentía que me humectara o que me brindara como que esa sensación de suavidad. No. Se me hizo una crema muy pesada para la piel, o no sé, al menos yo, mi piel, siento que es muy sensible. Antes yo pensaba que por ser morenita, mi piel no era sensible, pero no, todo lo contrario. Mi piel es muy sensible. No sé por qué, desconozco, tampoco sé de temas de dermatología ni nada de eso. Pero bueno, esta crema como que no le cayó tampoco muy bien a mi piel. La traté de usar en diferentes momentos, saliéndome de bañar, al dormir, al despertar. Y no, jamás me brindó esa humectación en la piel. Jamás me brindó esa humectación en la piel. ¿Qué es lo que ofrece? Dice, ofrece humectación instantánea dejando la piel suave a lo largo del día, dermatológicamente probada. Pues sí, no me causó ninguna reacción alérgica ni nada de eso, pero tampoco me dio ningún beneficio. Entonces, este es el segundo producto que a mí no me funcionó. Ya por último, les voy a estar platicando sobre los productos que ni bien ni mal están como que entre el amor y el odio. El primer producto del que les voy a hablar es un producto de uso facial. Es esta loción facial astringente de la línea Clear Skin, que pues dice que tiene el 2% de ácido salicílico. De esta loción yo estuve leyendo mucho en grupos de Facebook que era más alcohol que otra cosa, y pues de hecho sí, al leer los ingredientes pues sí contiene bastante alcohol. Se supone que es depende de en el orden que vienen los ingredientes, es lo que más contiene el producto, y pues aquí lo primero que viene es el alcohol. Pero esta, al menos a mí sí me funcionó, ya que pues yo cuando va a ser mi periodo me suelen salir brotes. Entonces yo lo que hacía, o lo que esta loción me hacía, era como que secármelos. Era me la aplicaba, me limpiaba el rostro, me la aplicaba y me secaba esos brotes. Entonces a mí realmente pues esta sí me llegó a gustar,
a pesar de los malos comentarios que llegué a leer en Facebook, pues sí me gusta, nada más que en ocasiones pues la piel no siempre está como que de humor para aguantarla. Hay veces que sí me llegaba a arder en la piel, entonces por eso es que todavía no me la termino, porque nada más me la aplico de repente y no en todo el rostro, nada más como que en las zonas donde más llego a tener como que brotecitos o como que las zonas grasas de la piel es donde la llego a ocupar, y por eso es que está dentro de lo que más o menos me ha gustado. Realmente esta sí no la volvería a comprar por la cuestión del alcohol, pero pues buscaría alguna alternativa también en Avon para pues ayudarme con una loción astringente. Y ya por último, de lo que les voy a estar platicando es de un producto de cuidado personal o de aseo personal, que en este caso son estos desodorantes, son los que he estado utilizando, usando, probando, no sé cómo le quieran llamar a ustedes. Y bueno, el primero que les enseño aquí es este que se llama On Duty 48 horas, que me parece que este es como unisex, o así me lo vendieron, que era unisex. Este es muy económico, este pues me funcionó bien con el tema de controlar como que el mal olor en la sudoración, pero tiene un aroma algo peculiar que no sé cómo describírselos, lo siento como que a un medicamento que se me hace muy conocido, pero que no recuerdo el nombre hasta el momento. Siento como que de repente huele como a mertiolate, no sé si ustedes lo llegaron a conocer. Y bueno, el aroma no me es tan desagradable, porque les digo que sí me funcionó en cuanto al tema de la sudoración y del mal olor y de todo eso. Sí me funcionó bien, me gustó. De hecho, este pues ya está terminado, y de verdad que por lo económico vale bastante la pena. Este otro pequeñito que se llama Sexy Side o algo por el estilo. Este por lo contrario tiene un aroma más agradable, pero como que lo tienes que estar reaplicando para que no llegue como a ser un poquito incómodo el tema del olor. O bueno, al menos si ustedes no sufren como que tanto de ese problema, pues les va a funcionar muy bien. Pero en mi caso sí me lo tengo que estar reaplicando. Pero por el tamaño está bastante bien. Este venía en un paquete con un perfume y sí, con un perfume y con otra cosita, no recuerdo exactamente qué. Pero por eso es que están entre que sí me gustaron y entre que no. Esos fueron todos los productos sobre los que yo les quería platicar, de lo que sí me había funcionado, de lo que no me había funcionado y de entre lo que estaba entre el amor y el odio, porque ya saben que todas las marcas tienen productos buenos y otros no tantos, unos nos funcionan, otros no, y así. Esta es mi experiencia con esos productos. Cuéntenme si ustedes coinciden con alguno de ellos, si a ustedes por lo contrario les ha funcionado lo que a mí no. Bueno, ya saben, todas diferimos en opiniones, en gustos y todo eso. Bueno, chicas, me despido de ustedes. Espero que este video les haya gustado, que esta platiquita les haya entretenido, y pues nos vemos a la próxima. Bye.